Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns. E Alianza Francesa en Santiago. Patrocinan Escola de Pais. Hola papás, mamás y profesores. En este caso también les saludamos y les damos la bienvenida a un nuevo programa de Escola de Pais. Para comenzar hoy tenemos pensado hablar de la creatividad. Porque a veces a los padres les preocupa mucho que los niños se aburran. Y no sabemos si eso es importante o tal vez no lo sea tanto. Para ello tenemos con nosotros a dos expertos en la materia. Por un lado, a Nick Pivot, de Alianza Francesa, y por el otro, a Christian Miller, a quien ya conocemos en sus expresiones más naturales y que además es un, digamos, promotor de la creatividad en su centro de A Casa das Linguas. Y ahí te pregunto, ¿con la creatividad se nace o se fomenta? Las dos cosas. Tú naces con cosas que te da la naturaleza, con posibilidades, pero si no lo fomentas, si no le echas el abono como a la tierra, pues se puede ir destruyendo. Y eso es lo que lamentablemente vemos muchas veces, que los niños que nacen ya con esta creatividad, con esta curiosidad, que quieren conocer el mundo, que quieren experimentar, que es como un instinto de sobrevivencia, además, que saben que solo si entienden bien el mundo y si conocen las cosas, pues pueden sobrevivir. Si luego los limitamos porque creemos que tienen que ser auténticas copias de nosotros para que encajen bien en la sociedad y se destruye en realidad estas ganas de inventar cosas, de experimentar cosas nuevas, se destruye la creatividad también. Yo no tengo que enseñarle a un niño ya desde la guardería cómo se pinta el sol. Y si lo pinta de una manera, decir, no, esto no es un sol, el sol es amarillo y es así. Es decir, déjales que poco a poco lo van desarrollando. Y si queremos que más tarde surjan cosas nuevas de estos niños, pues solo pueden surgir si se fomenta estas ganas de experimentar la creatividad. La creatividad que está unida muy, muy, muy estrechamente con la libertad. Es decir, si tú quieres ser creativo, tienes que tener una libertad espiritual, libertad en la cabeza, que si te quitan esa libertad, te quitan la creatividad. Eso es lo que tenemos que saber, que esto va junto. Y si tú le quitas la libertad diciendo, no, no hagas esto, no hagas esto, te vas a caer. Esta frase famosa que yo hasta hoy no la entiendo cómo se puede usar en la educación. Sé que se tiene que proteger a los niños de alguna manera, advertir que puede haber peligros, pero déjales experimentar. No todo tiene que salir bien, que sabemos que aprendemos mucho de la mala experiencia. Así que, si queremos fomentar la creatividad, tenemos que darle libertad. Hablando de libertad, Ken Robinson dice que la escuela mata la creatividad. ¿Opinas lo mismo, Anik? Bueno, hay escuelas que la pueden fomentar y hay muchas escuelas que efectivamente pues matan la creatividad, pero la matan un poquito pues por obligación, porque hay que respetar unos programas, hay que respetar unos niveles. Entonces pues muchas veces a lo mejor pues un niño creativo no se le va a entender en el sistema escolar tradicional, y por otro lado, sobre todo aquí en este país, el sistema escolar sigue siendo, para mi gusto y creo que para el gusto de mucha gente, demasiado memorístico.
sin dejar un lugar importante para el pensamiento, para la libertad, como decía Cristian. Para la iniciativa personal. Para la iniciativa personal. Y, por otro lado, pues por parte de los padres también, el hecho de que en nuestra sociedad pues el riesgo cero impera, ¿no? No se admite, pues por ejemplo, que un niño pues tenga malas notas en el colegio. No se deja experimentar por sí mismo. Es decir, decirle, bueno, pues sí, no has estudiado, en fin, pues entonces, claro, eso es lo que ha pasado. Pero dejarles efectivamente la iniciativa, aunque esto pues conlleve un grado de riesgo. Pero eso es fundamental. De que buscamos hijos perfectos, ¿no? Y rellenamos muchísimo su agenda y les dejamos muy poco espacio para desarrollarse. ¿Es así, Cristian? Seguramente es una tendencia que estamos viendo, tanto con las actividades que hacen los niños por la tarde, que ya no las eligen libremente, es decir, eso de jugar libremente por la tarde con otros niños, esto se ha reducido muchísimo, van a jugar al fútbol en ciertos horarios y eso seguramente no es bueno para la creatividad. Pero yo creo que hay otra cosa detrás que sería interesante quizás pensarlo también de esta manera. Admitir la creatividad va más allá, es decir, es admitir también el pensamiento diferente de un niño. Es decir, el pensamiento crítico es una creatividad, porque estoy criticando algo que es como un consenso que el niño dice, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Eso dificulta a lo mejor para muchos padres la educación. Es mucho más fácil si los niños simplemente hacen lo que nosotros les decimos y lo hacen de la misma forma. Entonces, no hay problemas, ¿no? Porque la gente tiene miedo a enfrentarse a cosas nuevas, a ideas nuevas, que no cambie nada. Entonces, haciendo esto, organizando el tiempo libre de los niños para que hagan esto, con el colegio, que están con una presión tremenda para simplemente preparar los exámenes, no les da tiempo. Y el colegio, ya lo sabemos muy bien, tampoco es un sitio democrático. Es decir, no se fomenta ni el espíritu libre ni el pensamiento crítico, salvo en ciertas ocasiones y con, a lo mejor con cierta gente que piensa más allá. Pero hablando de la escuela tradicional, pues no. Hay un miedo detrás. Es decir, la creatividad se ve también como un peligro porque puede alterar el status quo. Y eso es negativo porque hay que arriesgarse, lo que estábamos diciendo. Si queremos cambiar algo, que la sociedad dé un paso adelante, nos tenemos que arriesgar, ¿no? A ver, ¿a quién se le ocurrió de pronto decir, mira, un móvil, ¿por qué solamente hablamos por teléfono? ¿Por qué no sacamos fotos con un móvil y hacemos vídeos y nos mandamos mensajes y hacemos? Estos son espíritus libres. Estos realmente son espíritus libres, críticos, ¿no? Que han viajado, que han visto otras realidades y que dicen, no, aquí podemos hacerlo de otra manera. Se puede cambiar las cosas. Es decir, si queremos realmente cambiar y avanzar, tenemos que admitir eso. Anik, ya para ir despidiendo el programa, pero como madre que eres, además de ser la responsable de Alianza Francesa en Santiago, yo quería preguntarte, ¿tus hijos se aburrían? ¿Eso fue bueno o no para ellos? ¿Y cómo lo solucionabas? Bueno, yo no recuerdo exactamente los momentos en que se aburrían, pero evidentemente yo creo que en la vida de un niño, pues a lo mejor hay momentos en que se aburren. Yo creo que cuando en verano, cuando pasaban temporadas en Francia, donde pues no había consola, no había televisión, en fin, a lo mejor pues sí, seguramente se debían de aburrir. Pero yo creo que tampoco
se recuerda esos momentos de aburrimiento como una cosa pues horrible y que pues hay que llenar siempre pues con alguna cosa, con alguna actividad. También pienso que es que depende mucho de la personalidad del niño, pero yo creo que con el exceso de actividades que les proporcionemos, pues también fomentamos mucho el estrés en esas edades y creo que tienen que tomarse las cosas con más calma. Y entonces, pues bueno, pues sí, que se aburran, pues no pasa nada. Nosotros también nos hemos aburrido y aquí estamos sin problema ninguno. Es más, podríamos decir que el aburrimiento fomenta la creatividad. Cuando alguien está aburrido, como muy bien decía Cristian, se dedica a pensar en qué puede ocupar su tiempo libre. Por lo tanto, no estemos preocupados porque nuestros hijos se aburran, sino proporcionémosles herramientas para fomentar su ilusión y las ganas de crear cosas nuevas. Familias, esperamos que os haya gustado este programa y nos vemos en el próximo de Escola de País. Muchas gracias.